No habrá suspensión de clases ni modificaciones al calendario escolar de la Universidad Veracruzana durante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, insistió la secretaria académica de la UV, Leticia Rodríguez Audirac. La rectora lo ha dicho desde un principio y pues es tal como también la Secretaría de Educación de Veracruz lo han afirmado. Las actividades, en nuestro caso, las actividades académicas y escolares mantienen su misma dinámica, su mismo trabajo, el mismo calendario. No hay suspensión de actividades, no hay modificación al calendario. Eso es la respuesta. Sí se han generado muchas versiones y muchas inquietudes, y por eso es que la rectora lo ha notificado, incluso recientemente el viernes ya lo volvió a reiterar mediante un documento claro, en el que, si ustedes lo ven, está en el portal de nuestra universidad. Ella, después de aclarar esta situación, también aclara cuál es el compromiso de la universidad adquirido con el convenio firmado con el COVER para apoyar los Juegos Centroamericanos, y es la posibilidad de que muchos de nuestros estudiantes participen como voluntarios. Para ellos, como lo ha habido en otras ocasiones, como lo hubo en la universidad, donde tampoco hubo suspensión de clases, para los voluntarios hay un apoyo para que puedan ellos asistir a los eventos que les corresponda colaborar, sin que tengan afectación en su vida escolar. Pero eso requiere también de los voluntarios un esfuerzo para mantener al día sus tareas, el cumplimiento de todas las actividades escolares que durante esos días se tengan que desarrollar, con la diferencia de que para ellos no habrá afectación por inasistencias.